Esto es lo que me imagino. Recién llegados de Eslovaquia. Pues no los tires, ¿eh? Porque igual nos pueden valer como tapadera para otro envío. Estos son como el Joselu, el amigo de tu padre. Pues este es el que escondió las pipas en su tarta de boda, ¿no? Sí, ese mismo. Era el número uno escondiendo pipas. Ostras. Pasa. Atraco a mano armada en joyería El Chorrillo, regentada por un conocido matrimonio de joyeros. El atracador arrambló con las joyas del local y les exigió el dinero de la caja. Pero en sus planes no contaba con que la dueña le bloqueara la salida para defender su negocio. La mujer recibió un disparo en el vientre y se encuentra ingresada en la UCI. El ladrón se dio a la fuga y aún no ha sido identificado por la policía. Tiene toda la pinta de que ha sido el gordo, ¿no? Sí, Eva. Por desgracia ha sido cosa de él. ¿Cómo que ha sido cosa? Que tú lo sabías. Y me lo dices así, tan tranquilo. O sea, ¿este es el de yo me meo en la policía? ¿Este es el de yo controlo? Sí, por lo visto las cosas se torcieron a última hora. Con pinche se rajó y como necesitaba la pasta para pagar la residencia de su viejo, improvisó y atracó la joyería del Chorrillo. Una chapuza. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha improvisado. ¿Y tú cómo estás tan bien informado? ¿Qué pasa, que te ha llamado algo? No, vino a verme después del atraco. Quería que le sacara del barrio metido en el maletero del coche o que le dejara una moto. Es que... Dime que no hiciste ninguna de las dos cosas. No, por supuesto que no. Le dije que se fuera y que no volviera por aquí. Ay, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre confiar en alguien porque es el hijo de un amigo? Sí, lo sé. Para mí ha sido un palo muy duro. Ni te digo lo que habría sido para su padre, que era un profesional como la copa de un pino. ¿A lo que le ha valido tener un profesional como la copa de un pino en casa? Dime que te ha devuelto la pipa. Lo intenté. Lo intenté, pero el muy desgraciado amenazó con dispararme y se largó. Pero bueno, tú te das cuenta de lo que eso significa. Como encuentren esa pipa, esa pipa está quemada. Sí, sí, se lo dije. A ver, mira. Grábate esto. Porque yo sí que tuve en mi casa un profesional como la copa de un pino. Y me enseñó que las amistades y los negocios no se mezclan. No volverá a ocurrir, ¿vale? No, desde luego que no volverá a ocurrir. Y esto lo recoges. Todo. Peluche, cajas, todo. Vamos, lo único que me faltaba es que le hayan seguido el rastro y la pasma venga por aquí a hacernos una visitita. Hey, Lidia. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué haces aquí tan pronto? Porque no tengo todavía pillado el tiempo que tardo de ilustrar a la comisaría. He llegado pronto hoy. ¿Te hace un café? Venga. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, adaptándome a vuestro hábitat. ¿Y qué tal con Elías? Bueno, a ver, si superé ya el primer día cuando le dijeron que le tocaba trabajar conmigo, ahora ya puedo con cualquier cosa. A ver, es arisco al principio, pero es buena gente, de verdad. Si tú lo dices. Pero vamos, que de intuición va cortito, ¿eh? Me trata como una pipiola recién salida de la academia. Bueno, hizo lo mismo al principio con Nacha, su binomio durante los últimos años, y ahora se llevan fenomenal. Ya verás que de un tiempo a esta parte te parece hasta entrañable y todo. Sí, pero vamos, que si no, tampoco pasa nada. Competiré con él a ver quién de los dos tiene peor café. No, ya, si se nota que vas de frente, dices lo que piensas, pum. Bueno, a ver, yo en lo profesional voy a ir a muerte con él. Con él y con todos los compañeros. Pero el resto a mí es que me preocupa cero hacer amigos. El buen rollismo está sobrevalorado. Pues mira, esa frase se la he escuchado mil veces, Alias. Estamos hechos en la misma fábrica. Bueno, y que también sé que no he llegado en un buen momento y que el asalto nos ha dejado un poquito tocados a todos. Bueno, sí. La muerte de Alicia Ocaña ha sido tremendo. Y encima ahora en comisaría hay mucho lío porque desde jefatura están reorganizando toda la cadena de mandos. Hola. Hey, Pati. Mira, hola. Te presento a Lidia Alonso, la nueva oficial. Se acaba de reincorporar. Viene directa de Zaragoza. Encantada, Lidia. Igualmente. O sea, que eres la novata de comisaría. Novata no, que ya llevo 8 años de servicio a mis espaldas. Vale, perdóname, lo apunto. Solo eres la nueva. Eso sí. Ahora sale María en un ratito, ¿vale? Que yo me tengo que ir a hacer unos recados. Vale, vale. Ah, espera. ¿Sabes a quién me he encontrado hablando de ti? ¿A quién? ¿Te suena? ¿Cómo se llama? Pepa Cruz. Pepa Cruz. Ah, sí. Sí, es una voluntaria del Centro Cívico. Sí, tuve que la conoces.
Pues nada, estuvimos llevando un caso de ella, la UFA, bueno, de su hija. Y estaba ahí en la cola del mercado y hablando de ti. ¿Hablando de mí? ¿De qué? De tu trabajo, el centro cívico. ¿Mi trabajo? ¿Qué trabajo? Si yo no trabajo, o sea, que no... ¿Qué trabajo? ¿Qué dices? No he hecho nada yo. A ver, Pedro, pero tú no has resuelto el... ¿Cómo se llama? El problema del almacén de alimentos, ¿no? Y el aluvión de ayuda para los mayores. Ah, oh, vale, ¿a qué te refieres a eso? Sí. Ah, sí. Bueno, pero tampoco es para tanto. Ya no es para tanto. Y también me ha dicho lo del Club de Sabios, lo del Plan Conectados, que es todo ideas tuyas, ¿no? Sí. Qué bien, hijas, para estar orgullosa. Pues gracias. ¿Nunca te has planteado trabajar para una ONG o qué? No. O sea, yo con ser voluntaria, yo ya. Bueno. Bueno, me voy al mercado, que si no se me acaba el pescado. Vale. Ey, ¿estás bien? Sí, ¿tú? Sí. Vale, pues nada, luego nos vemos. Encantada. ¿Y aquí atienden o hay que entrar a pedir? Vamos a ver, Marta, yo creo que no habrá problema en que te cojas esos días, pero no soy yo quien lo tiene que autorizar, así que ya sabes. ¿Tiene un minuto, inspectora? Sí, claro, pasa. Siéntate, Paula, por favor. Espero que no vengas a pedirme vacaciones esos días libres, porque ya he hablado con dos de tus compañeros y no hago más que repetir que eso ya no me compete a mí. No lo sé. Es tarea de Salgado ahora. Así es. Y hay que adaptarse a la nueva situación. Sí, es un poco raro para todos. Me imagino que ya lo sabe, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con el cambio. Todos seguimos confiando en usted. Pues yo te agradezco mucho tus palabras, pero vamos a centrarnos en lo tuyo. Supongo que vienes porque Ruiz pasa a la ODAC y tú vuelves a salir a la calle, ¿no? Y tengo muchas ganas. Me alegro. Pero antes de nada quiero saber si todavía te molesta la herida. No, de hecho no me acuerdo ni que la tengo, solo cuando veo la cicatriz. Estupendo. Entonces a trabajar. Mira, ayer se produjo un atraco en la joyería de la Plaza del Chorrillo. Quiero que te pongas con ello cuanto antes. Sí, ya he leído que el atracador hirió de gravedad a la dueña de la joyería y luego se dio la fuga. Sí, el tío llevaba una media en la cabeza y guantes, con lo que no tenemos ni huellas dactilares ni una descripción medianamente decente. Y además parece que se le hubiera tragado la tierra. A lo mejor tenía un compinche fuera, con una moto o un coche. Podría ser. Iván ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad, pero en cualquier caso hay que ir al lugar de los hechos y tomarle declaración al marido de la víctima y copropietario de la joyería. A ver si entre unas cosas y otras conseguimos reconstruir la fuga del atracador. Imagino que pondrá a alguien de binomio. Por supuesto. ¿Y quién? Lo tienes delante. ¿Usted? Sí. Andamos cortos de efectivos. Y yo ya no soy tan fundamental en comisaría. Además, me vendrá muy bien airearme. No sé qué decir, es mi primera fiesta de bienvenida en la vida. Oye, es nuestra casa, ¿verdad? Nuestra. Nuestra. ¿De verdad te gusta? Sí, la verdad que sí. No te voy a negar que faltan ahí unos escudos y unas espadas, así para darle un toquecito medieval, pero no está nada mal, ¿eh? Sí, es verdad que está un poco vieja, pero en cuanto le demos nuestro toque ya vas a ver que se va a ver muy bien. Esto es un palacio, mira nada más la luz que da ahí mi Dani de la ventana. La puse junto a la ventana como a ella le gustaba. Siempre soñé en salir y abrazarla. Qué pena que se me haya ido. Ya, ella también se fue con esa pena. Pero le vamos a hacer una celebración el Día de los Muertos, ¿eh? Justo ahí vamos a poner una ofrenda preciosa y le vamos a contar toda la noche lo bien que nos va por este barrio. Cómo me duele haberlas dejado solas a las dos. Ya, pero bueno, ya. Ya no hay que pensar en el pasado. Hoy empiezas una nueva etapa y hay que mirar hacia adelante. Lo sé, Dani, pero me da coraje haberlas metido en todas mis mierdas. A veces creo que
que mi mamá se murió de tristeza. No digas eso, Ángel. Ella estaba tan orgullosa como lo estoy yo, porque en cuanto entraste a la cárcel te dejaste de líos y te pusiste a estudiar. Ojalá, ojalá me sirva de algo. Claro que sí. Y ya quita esa cara, que hoy es un día de celebración. Ok. Vamos a dar una vuelta por el barrio para que lo conozcas. Oye, pero ni siquiera me has enseñado toda la casa. Ay, hoy no es mi jefa, paso de coger. No, 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 contesta, contesta. Yo voy a dar una vueltita. Bueno, mira, allá está tu cuarto. Isabel. Ok, un evento especial. Pero es que hoy es mi día libre. ¿No lo puede cubrir otro compañero? Ya entiendo. Ok, bueno, seré puntual. Hasta luego. Oye, mi Dani, está mucho más bonito el cuarto de la cárcel que este. No, 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 no es cierto, no es cierto. Pues nada, que al final me toca trabajar. ¿Y eso? Pues salió una cena de empresa bien gorda y la jefa nos llamó a todos a filas, o sea que no me queda otra más que acatar. Pues por mí ni te preocupes, ya luego damos la vueltita. No, pero todavía es temprano, yo creo que me da tiempo de dar una vuelta contigo. Que no, Dani, de verdad, yo me quedo aquí tranquilo, me como un sandwichote así. Que sí, ándale, vámonos. Y quiero ver la cara que pones cuando conozcas el bar. Ah, y una cosa, que no se me olvide. Aquí están tus. Mías, 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 mías. Estás en todo, ¿eh, mi Dani? No las vayas a perder. No te prometo nada. Dime, Celia. Sí, sí, sí. Dile que pase. Hola. Por fin apareces. Llevo un buen rato esperándote. Bueno, es que pensaba que íbamos a quedar en tu hotel y estaba en la cafetería de la esquina esperando que me llamaras, pero no tengo mucho tiempo, la verdad. Es que no tengo mucho trabajo y no he podido escaparme de aquí. ¿Pero qué pasa? ¿No te gusta venir a la clínica? Aquí fue donde nos conocimos. No hay mucha intimidad, la verdad. Y además, la de la entrada no me mira con muy buena cara. Nah, no te preocupes. Celia es muy discreta. Madre mía. No sé cómo pude proponerte aquellos retoques. Eres maravillosa, tal y como eres. Yo te cambiaba la barba. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No te gusta mi barba? Nah, es una broma. Por lo mal que me lo hiciste pasar anoche, sin contestarme los mensajes. Ya, perdóname, ya te dije que había quedado con mi hija. Ya, pero me extrañó que no tuvieras el móvil encendido, no sé. Me puse lo peor. Lo siento. Necesitaba desconectar para aclarar mis ideas. Ya. ¿Sabes de dónde vas a sacar el dinero? Ojalá ese fuera el problema. No entiendo. Mira, yo podría sacar el dinero de debajo de las piedras esta vez para pagar a tu hermano, pero eso solo alimentaría el chantaje. La semana que viene me pedirá más dinero. La siguiente más. Nah, esto hay que cortarlo de raíz. ¿Y qué quieres hacer? Necesito hablar con tu hermano. No puedes ir a verle a la cárcel. No, 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 claro, no. Eso sería muy peligroso para mí, no. Yo había pensado en llamarle a ese teléfono que tiene escondido, desde donde me llamó él la primera vez. No. No, no creo que sea buena idea, no. ¿Por qué no? Bueno, porque ese teléfono lo utiliza para ver los movimientos de la cuenta y para hacer alguna llamada, como la que te hizo a ti, ocultando el número, pero nada más. Además, aunque pudieras hablar con él, no serviría de nada. Él está cegado con el dinero. Eli, confía en mí. Yo puedo hacerle alguna propuesta interesante que le haga entrar en razón. ¿De qué tipo? No lo sé, pero algo se me ocurrirá. Mira, tu hermano ha entrado en una espiral muy complicada. No puede estar chantajeándome de por vida. Yo no soy un pozo sin fondo. Lo entiendo. Pero es que no va a servir de nada. Me ha costado mucho encontrar a alguien como tú. Y yo creo que nos merecemos ser felices, ¿no? No podemos conformarnos con que tu hermano nos haga la vida imposible. Solo tú y yo somos dueños de nuestro destino. Tengo que irme a trabajar, es que llego tarde. Vale, pero dame su teléfono, por favor. Ah, no, no. No, no, no puedo dártelo sin consultárselo primero, ¿no? Se le iría la olla. Está bien. Hagamos una cosa. Ponte tú en contacto con él y dile que me llame. ¿Lo harás? Lo voy a intentar, pero no te prometo nada, la verdad. Gracias. Sé que vas a hacer todo lo que puedas.
¿Y todas esas señoritas lindas que me vas a presentar? ¿Yo cuándo dije eso? No seas mala hermana, ¿eh? Si quieres ligarte, buscas la vida como todo el mundo. Uy, 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 uy. Mira, este es el mejor bar del barrio. Aquí todo el mundo viene a desayunar, a tomar cerveza. Y las dos camareras son majísimas. Oye, ¿tú crees que alguna sea de mi estilo? Ay, qué pesado. Ya te dije que los ligues te los buscas tú. Oye, pues ya te estás tardando en presentármelas. ¿Qué? ¿No? Nos sentamos, nos tomamos algo y así celebramos mi primer día fuera. Pues me encantaría, pero no puedo porque tengo que trabajar. Dani, no me hagas ponerme de rodillas, ¿eh? Ya. No, mira, es que antes de que conozcas a María y a Patricia... ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué va? No me digas que este es tu hermano. Hola. Hola. Ángel. Pati, encantada. No, encantado yo. Oye, ¿qué tal tu vuelta a Madrid? Me imagino que se estaría muchísimo mejor en la Costa del Sol, ¿eh? ¿Se te está haciendo un poquito cuesta arriba o qué? Por tu cara de agobio ya me lo puedo imaginar. Oye, no te preocupes, sé que aquí hay un montón de obras. Seguro que encuentras curro en nada. Y con lo bueno que eres, según tu hermano, sí, no te va a costar trabajo. Sí, sí, sí. Claro, a ver, bueno, acabo de llegar. Y como acabo de aterrizar, pues todavía estoy un poquito desubicado. Bueno, pero es normal. Tú no te preocupes, ten paciencia. ¿Qué, os venís a tomar algo? No, nada más estamos dando una vuelta para que mi hermano conozca el barrio. Ah, muy bien. Pues nada, ya nos veremos otro día, entonces. Pasadlo bien. Gracias. Adiós, encantada. Adiós. ¿Con qué Costa del Sol? Ay, lo siento, Ángel. No les iba a decir que estabas a punto de salir de la cárcel. No quería que te juzgaran antes de conocerte. Sí, sí, claro. Seguro fue por eso. Claro que sí. ¿Qué otro motivo tendría? Pues que te avergüenzas de mí. Y no te culpo, ¿eh? Tampoco es que tenga yo un pasado que enmarcar ni nada. Bueno, me tengo que ir, pero en la casa hablamos con más calma. Está bien. Aquí tiene lectura, compañera. Los últimos casos sin revisar de Lainez y Ríos. ¿Qué te parece si para facilitar la búsqueda de los puntos en común lo volcamos toda la base de datos? Sí, pero te encargas tú de digitalizarlo, ¿no? Que a mí... Bueno, entre los dos es mucho más rápido. Cuanto antes busquemos por año o por palabra clave, mucho mejor, ¿no? Así vemos si el caso lo llevaba Ríos, Lainez, los dos, o si había más agentes trabajando con ellos. Sí, sí, ¿no terminó? Sí, pero si quieres te lo vuelvo a explicar. Está claro que el mundo digital no es lo tuyo, ¿eh? Mira qué graciosa, mi compañera. Bueno, tú tampoco te quedas atrás, majete. Oye, tienes razón, que no lo mío en el mundo digital, pero si lo hacemos entre los dos sí que vamos a acabar más rápido. El informe de Lainez y Ríos es un desastre. Las informaciones son tan escuetas que parecen la lista de la compra. Necesito que vuelva a escribirlo de cero. Es que, Salvador, ahora no tengo tiempo de redactar nada. Estamos en mitad de una investigación, ya tendré tiempo de hacerlo. Necesito estar bien informado a tiempo real. Pues pregúntenos lo que quiera y le informamos. Lo quiero por escrito. Como encargado de este caso, tiene que darme todos los detalles sin que yo los esté mendigando. Y con esta pésima redacción, no puedo ni ordenar los hechos. Discúlpeme, pero es que con Miralle no perdemos tanto tiempo en redacciones y en retórica. Vamos a lo que quieras. Me da igual cómo se funcionara con ella. Ahora soy yo a quien hay que rendir cuentas. Así que se harán las cosas a mi manera. ¿Entendido? Bueno, pero me ha corregido el informe, ¿eh? Por supuesto. Y alguna que otra falta de ortografía. ¿Qué jodas? ¿Algún problema, Guevara? Ninguno. Ahora mismo le redactamos el informe detallado con todas las actuaciones. Elías se va a dedicar a volcar toda la información en la base de datos, pero yo me encargo, así no detenemos la investigación. Muy bien. Lo quiero en mano lo antes posible. Alonso. Ahí estaba buenísimo. Voy a explotar. La verdad es que sí, el arroz estaba riquísimo. Vamos, te pides uno de estos en el centro y te clavan una pasta, ¿eh? Sí, mi pescado también estaba muy bueno, la verdad. Pero dice que está bueno. Si no lo has probado, has estado más pendiente del teléfono que de la comida. Perdón, es que estoy esperando un mensaje importante. Anda, mira, si antes lo digo. ¿Todo bien? Sí, sí, ya... Ya me quedo más tranquilo. Mira, me alegro. Termina de comer que te estás quedando los huesos.
con lo glotón que era de niño, hay que ver, ¿eh? Ahora me toca a mí. Es de jefatura. Tengo que hablar desde mi despacho con don Ramírez. Había quedado en invitar yo. Así que os dejo el dinero. Luego te llevo las vueltas. Vale. Adiós. Papá, deja el móvil, que pareces un adolescente. Perdona, perdona, hija. Es que estoy con un tema de la clínica. Necesito que me llame un inversor. Estoy esperando la llamada. ¿Seguro que es eso? Sí, sí, estoy preocupado por el negocio. Tenemos que invertir para no quedarnos atrás y puede que este inversor sea la única solución. ¿Y en qué quieres invertir? ¿En material? ¿En abrir algún nuevo local? En ambas cosas. Pero tengo que tener cuidado con los pasos que doy para no dar ningún falso. ¿Por? Porque sí, hija. Porque las cosas no se hacen a la ligera. Bueno, vale, no hace falta que me lo digas así, que parece que estás enfadado conmigo. No, 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 para nada, para nada. Es que el tema del dinero me pone nervioso. Pues será ahora, porque nunca ha sido un problema. Bueno, será que me hago mayor, ¿eh? Mira, el inversor es el inversor. Tengo que cogerlo. Vale, tranquilo, cógelo. Yo me voy a trabajar. ¿Le pagas tú, María? Sí, sí. Sí. Hola, doctor. Soy yo. Hola, Teo. Desembucha rápido, que no tengo mucho tiempo. ¿Qué quieres hablar? Bien, bien. Vamos al grano. Mira, yo entiendo que tienes que buscarte un porvenir para cuando salgas de la cárcel, pero yo ya te he pagado todo lo que tenía. Me has dejado a cero. Eso no te lo crees ni tú. Un negocio como el tuyo deja pasta a espuertas. Tus tarifas son bien caras. Eso no es así. Y tenemos muchos gastos. Estamos pasando por un mal momento. ¿Por qué crees que he tenido que malvender mi casa para pagarte lo que me pediste? Para el carro, ¿eh? Tú vas a seguir apoquinando hasta que yo diga. Que mientras tú estés ahí fuera viviendo de lujo, yo estoy llevando una vida de mierda por algo que hiciste tú. Pues vas a tener que dejar de exprimirme en algún momento. Ya no tengo más dinero. Tienes que creerme. Y yo te digo que aquí tengo muchos gastos. Por ejemplo, pagarle un bastón a dos armarios empotrados para que me protejan de los que quieren matarme de una paliza. Se me había olvidado el móvil. Ya, sí, pues tendremos que buscar otras alternativas, claro. ¿Qué mierda dices de alternativas? Al grano, doctor, no puedo arriesgar más, seguir hablando más. No, ¿todavía no te he cobrado? Ya me encargo yo. Un puesto fijo en mi clínica. Así puedo justificar los gastos y te puedo pagar mes a mes, de por vida. Es perfecto. ¿Me vas a poner a eliminar celulitis? Pero si me estoy comiendo este marrón es porque cuando salga de aquí quiero vivir la vida padre. Espero mi siguiente pago pronto. O vas a tener problemas. No, 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 Otero, espera. Otero. Estas son las únicas tres vías que pudo coger el atracador. Siguen siendo demasiadas. Es una pena es que el dueño de la joyería no nos haya podido dar más detalles de por dónde tiró el atracador, ¿no? Pero claro, es normal. Acababan de disparar a su mujer y lo prioritario es llamar al 112. Pues entre eso y que el atracador llevaba una media en la cabeza, no tenemos nada. A ver si Iván nos cuenta algo de las imágenes de seguridad, que ya está tardando. Claro, es que entre que le manda las imágenes y las visiona, puede pasar mucho tiempo. Uh-huh. Pues tenemos que ponernos las pilas, porque es un atracador muy violento. Hay que cogerlo. ¡Adelante! Permiso. Claro, Iván, te estábamos esperando. Pasa. ¿Tienes algo? Varias imágenes del asaltante justo antes de entrar en la joyería. Ah, ¿pero ya te las han mandado y las has visionado? No. Mientras esperaba que me las mandaran, bueno, he probado algo y ha dado resultado. ¿Y qué has probado? Bueno, la joyería se encuentra delante de una zona donde los chavales del barrio montan en monopatín. Y lo único que he tenido que hacer es tirarme un poquito el pisto con ellos para que me, bueno, para que me metieran en su chat y así acceder a los vídeos que subieron ayer. Bueno, ¿y? En uno de los vídeos se ve al atracador salir corriendo de la joyería. ¿Pero llevaba una media en la cabeza? Sí, pero tenemos otro vídeo en el que se ve al atracador justo antes de entrar a la joyería. Sin media en la cabeza, con la misma ropa y con la mochila que utiliza para guardar la mercancía. Ya. Yeah. ¿Y le has podido identificar? Sí, así es. Carlos Román, alias El Gordo. Una joya. Tiene un historial completito. A los 16 lo metieron en un centro de menores por desvalijar a turistas japoneses. Y luego se ha dedicado al atraco de bancos, joyerías, comercios, etc.
Aunque, bueno, lo de ayer es un poco chapuza. Él suele ser bastante más, no sé, profesional. Bueno, no se imaginaría la reacción de la dueña de la joyería. Sí, sin duda. Por cierto, ¿cómo está? Bueno, sigue en la UBI, pero no tenemos novedades. Oye, ¿tú puedes, según esas imágenes, tú puedes confirmarnos que el gordo ayer actuó solo? Sí, actuó solo. Vale. Pues muy buen trabajo, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias. Me voy ya a la cueva. Voy a seguir con lo del caso de Lainez y Ríos. Si necesitan algo, ya saben dónde estoy. Bien. No me imaginaba que el caso se encaminara tan rápido. Yo tampoco. Ahora tenemos que volver a hablar con los testigos y enseñarles la foto del gordo. A ver si lo reconoce. Vamos. ¿Tienes un momento, Claudia? Claro, claro. Yo la espero en el Z, inspectora. Perfecto, Paula. Gracias. No tienes buenas noticias, porque por esa cara... Mañana es la conferencia de comisarios y voy a estar ausente un par de días. Ya. Con todo el lío que hemos tenido, es que se me ha olvidado completamente. De verdad que intento escaquearme, pero en jefatura que Emilio, vaya. Emilio, no te preocupes. Ya sé lo que implica eso. Sé que Salgado se queda al mando. No pasa nada. Claro, temprano tenía que pasar. Que sí, Emilio, que sí. Que lo tengo asumido. Que si Salgado da una orden, pues yo la acataré y se acabó. Es lo que esperaba de ti. No nos queda otra que aguantar el tirón. Gracias. Nada. Tenemos el caso de Lainez y Ríos empantanado y yo pasando informes a limpio como si esto fuera un colegio. ¿No me habías dicho que te solicitaba Lidia? Sí, bueno, pues no se trata de eso. Se trata de que ahora un cambio de jefatura nos viene fatal. Hombre. Os estáis poniendo finos, ¿eh? Yo hoy no he podido ni sentarme a comer. Llevo todo el día detrás de una troncha a un maltratador. El tío tiene una orden de alejamiento a 500 metros. Pues está ahí, a 501 metros, retándonos, de verdad que... Vaya papeleta, ¿no? Sí. Si te sirve de consuelo, yo tampoco he comido porque tengo el estómago cerrado. ¿Puedo? Sí, todo, un ratito. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna novedad en el caso de Lainez y Santiago? No, sí, estamos cruzando casos de los últimos años de los dos. A ver si encuentro una pista. ¿Qué pienso encontrarla? Ya. No me extraña que estés inquieto, entonces. Estoy inquieto por eso y también por Miralles. Yo creo que deberíamos movilizarnos y hacer algo por ella, ¿no? ¿Cómo que movilizarnos? ¿Me lo estaba diciendo en serio? Con la cantidad de trabajo que tenemos. Tampoco es tan difícil convocar una reunión en jefatura y presentar una queja formal. Mírala, tú podrías redactarla, que lo haces muy bien, no como yo. No, que va, Elías, yo eso no lo veo. O sea, sería puentear a Bremón y no vamos a conseguir nada. Además, que a Miralles no le iba a hacer ninguna gracia. Déjalo estar así y mejor. Pues yo no me pienso quedar de brazos cruzados, ¿sabes? A ver, ¿qué te pongo, Lara, corazón? Pues ponme una ensalada César y un agua, por favor. Vale. Ahora mismo, siéntate que te lo llevo. ¿Quieres dejar de ser cansino, Elías? ¿Y qué cansino y qué cansino? Cuando hay injusticias habrá que luchar contra ellas. O nos vamos a quedar acatando ahí como si fuéramos tontos. Hola. ¿De qué hablabas con tanto ímpetu, Elías? Pues Lara, nos ha enseñado un vídeo de internet de unos perros que cantan y que hay cada cosa en la red que yo me he asustado. Buen intento, pero no cuela. Estabais hablando de Salgado, ¿no? Que ya he visto esas caras estos días. Pues sí, sí. Ya he usurpado el puesto, sí. ¿Eso piensas? Sí, claro que lo pienso. ¿Y algo tendremos que hacer o qué? Ni se os ocurra. Ya se lo he dicho a Bremón y os lo digo ahora a vosotros. Somos policías y hay que respetar la cadena de mando. Eso por supuesto, pero tú que lo vas a aceptar así. Vamos, algo haremos, además te apoyamos todos. Elías, ¿no? Que no me enteré yo que vuelves a tener un rifirrafe con Salgado. Le tienes que respetar exactamente igual que a mí. Claudia, si se trata de acatar órdenes, sabes que soy el primero. Pero el respeto hay que ganárselo y eso está por ver. Elías, vale ya con el temita, por favor. Claudia, ¿qué te pongo? Pues un zumito, por favor. Y a ti te voy a poner una tila. ¿Qué tal llevas tu incorporación a la comisaría? Pues yo bien.
Pero la gente está un poquito tensa. Bastante. Pero bueno, es normal con todo lo que ha pasado últimamente, ¿no? Asalto a la comisaría, compañeros muertos, cambio de mando. Te toca. Te gané, compi. Te toca pagar las birras. Vale, pero quiero la revancha. Otro día. Hoy me quedo con el buen sabor de boca de la victoria. ¿En serio te vas a rajar? Pero si tú no tienes a nadie que te espere. Estoy muy cansado, en serio. Vas a tener que tirar de agenda. ¿No decías que eras de Madrid? Pues mira, igual te hago caso, ¿eh? Venga, hasta luego. Venga, chao. Hola. Hola. Oye, ¿alguna vez has ido a Costa del Sol? Sí, de pequeña. ¿Y qué te pareció? Pues un sitio de pasta. Sobre todo Puerto Venus. Todo el mundo tenía un yate, menos mis padres. Ok. Gracias por la información. ¿A qué venía esa pregunta? De momento yo no puedo viajar. Entonces me gusta imaginarme los lugares a los que quiero ir. Quien no se consuela es porque no quiere, ¿eh? Eso mismo. Soñar no cuesta nada, ¿va? Oye, ¿y alguna vez has ido a México? Seguro no me escuchaste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Has estado en México alguna vez? No. Pero yo ya tengo plan, si es lo que buscas. Así que suerte. Pati, corazón. Déjalo ya, tira para casa, venga. Bueno, ya estoy terminando. ¿Entonces qué? ¿Te has quedado más tranquilo con lo que te ha dicho Miralles? Bueno, por lo menos la veo con mucha entereza, sí. Es que Claudia... es mucha Claudia. Pati, cariño, ¿de verdad que hoy ya has cumplido sobradamente con el horario? Sí, que sí, que ya voy. Hombre, Lía, yo lo que creo es que se te han juntado muchas cosas y que como ahora mismo estás con la piel más fina... Pues ahora que tienes razón, sí. Sí, es que me echo mucho de menos a Nacha. ¿Y yo no soy de la familia? Pues como si no fuera, ¿sabes? Porque no sé, si yo hubiera tenido una hija, pues me hubiera gustado que fuera como tú. Y María se ha empeñado en que vaya con ella a bailar salsa. Y estoy acojonado. Y no te rías, coño. Recuérdame que te la devuelva, compañero. Ay, Elías Guevara, eres una de las personas más importantes de mi vida. Mi familia, mi compañero, mi amigo... mi hermano, mi camarada. Me has enseñado a ser una buena policía, creo. Y sobre todo a ser mejor persona. ¡Alto, policía! Quedas detenido por delito contra la salud pública. Yo no he hecho nada. Ya, eso se lo deberías contar al chico que has mandado por intoxicación al hospital. ¿Qué hacéis aquí? No es que no me lleve bien con Lidia, que estamos haciendo buenas amigas, pero Nacha es insustituible. Ya. ¿Cómo le está yendo por allí? Pues fenomenal. Mira. Paseando con Aitana por la Concha. ¿Eh? La verdad es que hacen una pareja muy bonita, ¿eh? Y qué ciudad, San Sebastián, para vivir, ¿eh? Ya ves tú, fíjate, unos pinchitos por el casco antiguo, un paseíto por el Monte Higuel, ¿no? Un desastre. Pues déjala que disfrute, que la verdad es que ya le tocaba disfrutar un poquito a la pobre. Sí. Os ayudo a recoger y así nos subimos a casa tú y yo, que también tenemos derecho de disfrutar de la vida, ¿no? ¿Y tanto que tenemos? No sé, si estoy esperando a ver si puedo echar a esta. Súbete y ve buscando alguna serie así que esté bien o alguna peli, ¿vale? De polis no. Algo de reírse. De acuerdo. Así descansamos un poco. Venga. Venga, Pati. Chao. Pati, te lo digo de verdad. ¿A ti qué te pasa hoy?
Que yo creo que a estas alturas ya no es necesario que me demuestres que eres muy curranta. Y hoy llevas un día... Has ido 3 veces a la compra. Me ha fregado la cocina de arriba abajo. Has estado frenética en la barra y ahora le está sacando brillo pulido a las sillas. ¿Qué es lo que pasa? Porque te está pasando algo. Sí, algo me está pasando. Bueno, pues... Siéntate y te cuento de qué va la movida. A ver, ¿es tan grave? ¿Me tengo que asustar? No sé. A ver. ¡Ya llegué! ¡Ángel! ¡Angelito! Traje de cenar. Hola, Dani. Hola. ¿Qué estuviste haciendo? Fui a dar la vueltita. Me perdí. Sí. Ah, vale. Bueno, vamos a cenar. Traje unos toppers del catering. No tengo hambre. Gracias. No tienes hambre porque estás hasta arriba de alcohol. Por eso te quieres quitar de en medio tan rápido. No. De verdad, estoy cansado. Tengo ganas de dormir, de descansar. Ángel, a mí no me mientas y me niegues que estás borracho. Está bien. Me tomé unas cervezas después de pedir trabajo. Ay, ¿en serio? ¿En dónde? En unos edificios por aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué te dijeron? Me preguntaron por mi experiencia y cuando les dije que había estado en prisión, me invitaron muy amablemente a retirarme con un portazo. Igual me voy a Costa del Sol. No, ahí dan yates y todo. Ay, ya no digas tonterías. No tengo chances aquí, Dani. Y menos si mi hermana se avergüenza de mí. No me avergüenzo de ti. Mira, Ángel. Mentí sobre tu pasado porque no quiero que la gente tenga prejuicios sobre ti. Ya te diste cuenta esta tarde qué pasa cuando les cuentas la verdad sobre el tema. La gente te pone una etiqueta y empieza a desconfiar. Haber estudiado fontanería y electricidad no me va a servir de nada. Ay, ya no digas eso. Mira, mejor vamos a cenar. Que no tengo hambre. ¿Sabes qué, Dani? Tenía muchísimas ganas de empezar de cero, pero gracias a ti no pude. Gracias. Es que necesito que sepas lo agradecida que estoy. Que sí. Que lo sé, si me lo acabas de decir 3 veces. Ya no, pero... más. Es que eres una de las personas más importantes para mí. ¿Sabes? Y contigo he crecido tanto y he aprendido tanto y has estado siempre ahí en las buenas, en las malas... A ver, Pati, ¿quieres dejar de marear la perdiz, cariño? Dime ya qué es lo que pasa. Vale. A ver, Miguel, le han dado las subvenciones que pidió para el centro cívico. Bueno, pero eso es estupendo. Sí, es muy guay porque va a poder poner en marcha pues, muchos proyectos que tenía parados por falta de presupuesto. Y claro, pues para eso va a necesitar gente. Bueno, pues fenomenal. Ah, ya te he pillado. Que te ha liado con cualquier otro proyecto. Pues nada, hija. Pues igual que siempre, cuando te tengas que escapar, te escapas, te cubriré, ¿qué vamos a hacer? No, pero es que Miguel quiere meter a alguien en plantilla. Bueno, pues mejor me lo pone. Más gente, más ayuda. Ahora todo lo que teníais pensado para la tercera edad y todo eso saldrá para adelante, ¿no? Sí. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Pues que Miguel me ha pedido que trabaje con él. Pero en plan a tiempo completo, o sea, de lunes a viernes. Ah. Por eso estabas tú tan nerviosa. Es que te juro que me siento súper mal simplemente con planteármelo, ¿sabes? O sea, después de todo lo que has hecho por mí, yo no... ¿Pero qué tendrá que ver eso, criatura? Tú tienes que pensar en ti, tú tienes... que decidir qué es lo que más te conviene. Ya, María, pero es que yo no te quiero dejar tirada. No quiero y además es que soy feliz trabajando aquí contigo. Es que no me puedo plantear otra vida. Bueno, pues sí, pues tienes que pensarlo. ¿Qué es lo que te haría más feliz a ti?
verdad es que me siento muy bien cuando ayudo a los demás. Y si esa puede ser mi profesión, pues... Pues ya está. Entonces no tienes que pensar nada más. Tienes que aceptar ese trabajo, sí o sí. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si me arrepiento en 2 días? Que no te vas a arrepentir, Patty. Que no. Si nada más que hay que verte el brillo que traes en los ojos cada vez que vienes del centro cívico. Y además tú estás hecha para eso, para ayudar a la gente. ¿Tú crees? Claro que sí. Oh, María, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por decirme esto. Yo... Es que no sabes el peso que me has quitado de encima. Te juro que pensaba que te ibas a cabrear conmigo. ¿Cómo me voy a cabrear contigo, por Dios, Patty? Con lo bien que trabajas y el corazón tan grande que tienes. Tú también eres muy importante para mí, ¿eh? Sí. Y te digo una cosa. Te dejo que cojas ese trabajo porque estás ahí enfrente. Y no te voy a perder de vista. Hombre, eso te lo clarísimo, ¿eh? Que va a ser raro, pero voy a venir aquí todos los días como clienta. Sí, claro, como clienta. Que te voy a cobrar yo a ti. Oye, no empieces, ¿eh? Yo no te puedo cobrar para ti. Es como si fueras mi hija. Pues un plato más. Ay, Maki. Me alegro mucho por ti, cariño. Mucho, mucho, mucho. Lo vas a hacer muy bien. Pero cuéntame qué te ha dicho mi hermano. No sé a qué viene tanto misterio. Es que no sé ni por dónde empezar. Estoy agotado. No sabes lo difícil que me lo ha puesto. Yo me imagino. ¿Pero qué te ha dicho? Tu hermano claramente va a por mí. No va a parar hasta acabar conmigo. Y yo ya no puedo más. Me rindo. Mira, que me delate o que mande a alguien a que me dé una paliza a estas alturas ya me da igual. No puedes estar hablando en serio, Mateo. Pues sí. Sí lo estoy haciendo. Tu hermano no me va a dejar en paz. Su adicción le ha convertido en un esclavo de la droga y yo soy su única fuente de ingresos, así que... Mira, en el mejor de los casos acabaré en la cárcel. Eso si no acabo muerto en una cuneta por una paliza. No digas eso. Algo tenemos que hacer, ¿no? ¿El qué? Dímelo, ¿qué podemos hacer? Sí, puedo alargar mi agonía buscando dinero para pagarle esta vez, pero me volverá a pedir más y más, ya lo has visto. ¿Tú le hiciste alguna propuesta? Sí, pero no quiso escucharme, no quiere entrar en razón. Bueno, una cosa sí que me escuchó. ¿El qué? Le he hecho jurar que no te va a volver a tocar ni un solo pelo. ¿En serio? Sí. Bueno, yo se lo he dicho, pero no sé si lo va a cumplir. Tú no te lo mereces. Y tú tampoco te mereces que mi hermano te arruine la vida. Nunca debí ayudarle, lo siento. No, tú has sido una víctima, igual que yo. Pero ya está, se acabó. Lo nuestro no tiene futuro. ¿Lo nuestro? Sí, perdóname, es verdad. A lo mejor voy muy rápido, pero no sé, es que yo estos días me había hecho muchas ilusiones con nosotros. Llevo toda la tarde imaginando, es la única forma de no volverme loco. ¿Y qué imaginabas? Pues... Bueno, ya está, se acabó. Es mejor no pensarlo, se acabó, se acabó. Tu hermano no va a parar hasta destruirme. Mateo, tú eres un hombre fuerte, no puedes tirar la toalla. Seguro que podemos encontrar una solución para pararle los pies, los dos. A ver, una solución hay, pero... De hecho, yo creo que es la única, pero es que no me atrevo ni a planteártelo. ¿Por qué? Antes contéstame a una pregunta. Dime. ¿Tú sientes por mí lo mismo que yo siento por ti? Por supuesto. ¿Cuál es la solución? En realidad es muy sencilla, pero requiere valor. ¿Valor para qué? A tu hermano se le podría ir la mano con la droga. Podría morir de una sobredosis. ¿Cómo? Pasa todos los días. Una papelina con droga más pura de lo habitual. Y... No. A ver, es horrible. Sé que es horrible, pero él nos ha llevado hasta este extremo.
Tenemos que escoger, o es él o somos nosotros. No. No, yo no. Pero que yo no soy una asesina. No, yo tampoco soy un asesino. Pero es que nosotros no le mataríamos, le mataría la droga. De hecho, la droga lleva matándole muchos años. Pensaba que era siempre que llegaba el primero. Sí, ¿qué eres? ¿De los que les gusta ser siempre el primero de todo? Bueno, tranquila, que vengo en son de paz. De hecho, te quería dar las gracias por repetir todo el informe para Salgado y dejarme seguir con la investigación. Por eso he venido pronto, para tenerlo todo listo antes de que llegue. De hecho, lo tiene ya encima de su mesa. ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo he venido a seguir repasando cosas del caso de Lainez y Ríos, que nos dejamos una caja entera por mirar, sí. Sí, ya estoy cruzando toda la información en la base de datos. Ajá. Pues si quieres madrugadora, tú, ¿eh? O viene de dormir poco o no tenía nada importante que hacer. A ti te lo voy a contar. Ya. Fíjate, cuando empezamos este caso no imaginé que tuviéramos que digitalizar tantos papeles y tantas notas. Si quieres, te echo una mano. No te preocupes, estoy ya con el último. De hecho, mira, ya lo he terminado. Ah. ¿Qué? No, nada. ¿Has encontrado algo? Pues sí. Solo hay un delincuente al que los dos hayan metido en la cárcel. Distintos años, pero por el mismo tipo de delito. ¿Quién es? Víctor Durán Ordóñez. ¿Víctor Durán? ¿El alunicero? ¿Lo conoces? O como que si lo conozco, si era un mito en los 90, el número uno. Se hacía todo Madrid con el coche. ¿Y contra qué lo estrellaba? Pues le daba lo mismo. Supermercado, joyería, concesionario, lo que fuera. Uh-huh. Vale, pues dos de esos delitos los llevaron ellos. Uh-huh. El primero fue Ríos, hace 10 años, que lo metió en la cárcel por estrellar su coche contra una joyería de Carabanchel. Le quedaría una pena muy leve. Estos entran y salen en la cárcel como en el teleférico, ¿no? Exacto, porque salió de la cárcel y 5 años después, Lainez lo metió en la cárcel por estrellar su coche contra una tienda de móviles. Ya. Tenemos ahí algo a mí que no me cuadra, es raro. ¿El qué? Pues este tipo, Durán, no era violento. Nunca llevaba armas, ni tenía agresiones. De hecho, en las detenciones nunca se resistía, era muy listo. O sea que según tú no tiene un perfil violento como para querer vengarse y matarlos de esa forma tan macabra, ¿es eso? Exacto, en principio no. Vale, pues siento llevarte la contraria, porque está relacionado con una investigación de hace 2 años donde supuestamente degolló a otro delincuente. ¡Qué fuerte! ¿No? ¿Cómo acabó eso? Pues no tenían pruebas, pero sigue siendo el máximo sospechoso. No sé, sí que... ¿Y en su ficha aparece alguna dirección o algo? La última que tenemos es de cuando salió de la cárcel, pero vamos, que era un albergue. No creo que siga ahí. No, sí hay motivos para investigarle, ¿eh? Ahora sí que los hay, sí. Pues vamos, no te esperamos. Bien, bien. Me urge un cafecito. Ya hice. Pensé que después de lo de anoche te iba a hacer falta. Ay, muchas gracias, Dani. ¿Y todo este despliegue? Bueno, pues es tu primer desayuno en libertad. Quería que fuera algo especial. ¡Guau! Y también no quiero que sigamos enojados. Dormí fatal. Yo no sé si son los 7 años sin beber alcohol o dormir en una cama decente, no sé. Ya. Yeah. Bueno, pues era un poco de todo. Tuve unas pesadillas. Me levantaba y no sabía dónde estaba, si estaba aquí, si estaba en la cárcel. Me tardé unos segundos en darme cuenta que estaba aquí. Tranquilo, que no vas a volver a prisión. Oye, Dani. Lo siento. Que yo sé que estabas muy ilusionada conmigo y lo arruiné. No, ya. Yo siento haber mentido sobre ti en el bar. Y entiendo perfecto que hayas pensado que me avergüenzo de ti. Pero eso es imposible. Lo sé.
Y pues es así, cuando vas a la cárcel, pues te quedas marcado, ni modo. Pues sí, supongo. Si no me puedo enojar más de 5 minutos contigo. Lo que estoy es enojado conmigo por haber hecho las cosas mal, por haber escogido un mal camino. O sea, me duele que tengas que mentir para que no te miren mal. A ver, mentí porque no quería que nos etiquetaran nada más llegar. Pero si quieres, les cuento la verdad. No quiero que encima quedes como una mentirosa, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes lo que más miedo me da? La libertad. Cuando estás en la cárcel, te haces muchas ilusiones con lo que vas a hacer cuando salgas y luego igual ninguna de esas se cumple. Ya. Bueno, pero si lo dices por lo del trabajo de ayer, tienes que seguir intentando, ¿eh? No te puedes desanimar. Ya encontrarás a alguien que no le importe que hayas estado preso. ¿Qué plan tienes para hoy? Buscar trabajo. De lo que sea, ¿eh? No nada más de lo mío. ¿Tienes los certificados de los cursos que estudiaste en la cárcel? Sí. Certificados profesionales en montaje y mantenimiento de instalaciones de baja tensión, de redes de agua, de trabajos de carpintería. Oye, pues muy bien. Yo los llevaría encima, ¿eh? Por si acaso te los piden. Ay, luego, ¿para qué sirven, Dani? Si todos son el nivel más bajo, el nivel 1. Bueno, pero eso demuestra que no estuviste perdiendo el tiempo en la cárcel, ¿sabes? Que te pusiste a estudiar, a formarte. La verdad, me encantaría que me dieran un trabajo de carpintero. No sabes las cosas más chulas que hice allá. Y me da igual, ¿eh? Que me den un trabajo de lo que sea. Que yo no voy a ser ningún mantenido. Ay, yo sé que tú no eres así. Pero mira, ahora que lo dices, el grifo del agua está goteando y el interruptor del baño no funciona. ¿Tú crees que lo podrías arreglar? ¿Qué pasó, mi Dani? Eso es para bebés. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar a encontrar trabajo. Voy a preguntar por el barrio a ver si alguien sabe de algo. Oye, gracias. Para eso estamos. Pues si quieres, me bajo al bar y te subo algo de Strangis. Que no hace falta. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado la noche? Ha dormido del tirón. Sí, estoy mucho mejor, ¿eh? Como nuevo ya. Bueno, tampoco exageres que todavía te quedan unos días hasta que te recuperes, ¿eh? No seas pesada, cariño. Y el desayuno bien, por lo que veo, ¿no? Se lo ha comido todo, con hambre además. Sí, hasta yogur, que sabes que solo me gusta azucarado. Por eso me da a mí que se ha quedado con hambre y al almuerzo no llega. Que no me he quedado con hambre, Carmen. ¿Cómo quieres que te lo diga? Por si acaso, voy a bajar a la cafetería y te subo algo, que no te voy a dejar aquí que te mueras de hambre, que tienes que coger energía para recuperarte. Espérate, mamá, pregúntale a las enfermeras, no vaya a ser que él siente mal, tal y como está. Bueno, vale, le preguntaré a las enfermeras. No, tú lo que tienes que hacer es irte al bar, ¿eh? Que lleva muchos días cerrado. Tienes razón, vete, anda, que me quedo yo. No, y tú te tienes que ir a comisaría, que allí te necesitan. A ver, están las enfermeras, si necesito algo están ellas ahí. Pues entonces yo no me voy, aquí solo no te voy a dejar. Que no estoy solo, Carmen. Para un momento, hombre, me quedo yo que he pedido 2 días libres para estar contigo. Muy bien hecho, hijo. Pues no me hace gracia, Tony. Tú tendrías que estar en la comisaría porque así te enterarías de cómo va la investigación. Yo me muero de ganas por saber quién me ha atacado. Tú tienes que descansar y olvidarte de ese hombre que casi te cuesta la vida, ¿eh? A ver, Carmen, yo solo digo que si Tony... Tony no va a saber nada. Porque en la comisaría no habrán empezado aún ni con la recopilación de hechos probatorios. Y no me miréis así. Si es que en casa estáis todo el día hablando de vuestros casos, claro, se me queda vuestro vocabulario. Vamos a ver, papá. Has escuchado a Elías. Ahora mismo están dando palos de ciego. Si saben algo, te avisan. Ya está, tranquilo. Si estuvieras con él, te enterarías de algo. Y dale. Es que no entiendo vuestra actitud. Si yo estuviera en tu lugar... Removerías cielo y tierra para dar con el culpable. Exacto. Y es lo que pienso hacer. En cuanto me den el alta, me voy a comisaría a investigar a fondo con Elías. Ya. Y volverte a jugar la vida con el asesino del cementerio. Es que precisamente, Carmen, tengo que saber quién es y por qué quería matarme, para anticiparme a él por si quiere volver a intentarlo. Anda, hijo, por favor, quítale esa idea de la cabeza. Hombre, mamá, yo lo entiendo, la verdad. Menos mal. Es que no lo comprendes, Carmen. Tengo que estar prevenido. Y desde esta cama es muy complicado. Tengo que estar fuera para ir tras él. Por encima de mi cadáver. Bueno, ya está. Mamá, vete a desayunar, me quedo yo con él. Venga. Vale, pero... Toma, anda, cascarrabias. Que te he traído el periódico, para que te distraigas un poquito.
Iker, no tengo nada y no hago más que darle vueltas a la cabeza. Yo creo que habría que insistir con los contactos de Nantes. Estamos perdiendo el tiempo. Sí. ¿Quién? ¿Y por qué dices que hay que convencerla para que se haga cargo del caso de Vladukan? Ah, en la Europol. ¿Pero tú has trabajado con ella? Ya. Pues si es así, es estupendo. Eso es lo que necesitamos, ¿vale? Oye, me tienes al tanto, te dejo. Venga. Nada, ¿no? ¿Está usted segura que el primo del gordo vive aquí? Porque no aparece nadie. Ten paciencia. ¿Y si llamamos al telefonillo y le preguntamos a la madre? No tenemos garantías de que esa mujer vaya a colaborar. Y, en cambio, podría llamarlo para ponerle sobre aviso. ¿Mm? Hay que tener paciencia. Aparecerá, no te preocupes. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque el Pecas me ha dicho que vive con su madre y que a estas horas suele ir a echar la lotería. Así que vamos a esperar. Porque el Pecas nunca me ha fallado. Siempre me ha dado buenos soplos. ¿Así que aún le quedan confites en el barrio? ¿Te sorprende? No, no sé. Pensaba que de eso se encargaba Elías, que se patea las calles. Claro, y como yo estoy siempre en un despacho, no puedo tener confites. ¿Es eso, no? No, yo no he querido decir eso. Tranquila, Paula, si en el fondo tienes razón. Además, el Pecas es algo más que un confite, es un amigo. Aunque llevábamos mucho tiempo sin entrar en contacto. Pues habrá quedado de piedra cuando lo ha llamado. Un poco sí. Además, lleva mucho tiempo ya retirado de la vida delictiva. Dice que le daba muchos disgustos. Pero él siempre está al tanto de todo lo que sucede. ¿Y no le parece rara esta situación? ¿Cuál? ¿Estar vigilando un portal para interrogar a alguien? Pues sí. Volver a la calle, hablar con confites, seguir a alguien... Lo he hecho durante años. No es nada nuevo para mí. De todas maneras, yo creo que hay que adaptarse a cualquier situación. No voy a retirarme, ¿no? Bueno, yo ya se lo dije ayer, pero esta situación no me gusta nada. De hecho, todos estamos en desacuerdo. Lo que tenéis que hacer es dejar de hablar y concentraros más en el trabajo. A los criminales les da igual quién está o deja de estar en la cadena de mando. Ya, pero no me niego. Paula, estamos para defender y proteger al ciudadano, ¿vale? No para pelearnos por un puesto. A ver si os entra en la cabeza. Vale, tiene razón. Pero lo último que le voy a decir es que me parece alucinante que mi tío no le haya apoyado. Eso es una suposición tuya. ¿Por qué lo dice? Verás, te voy a contar algo porque no quiero que tengas un mal concepto de tu tío, pero es absolutamente confidencial, ¿de acuerdo? Él escribió una carta a jefatura responsabilizándose de todo lo que había sucedido durante el asalto a comisaría y exculpándome a mí. ¿En serio? Claro. Él sostenía y defendía que yo debía seguir siendo la segunda en la cadena de mando. Y él decía que si había que pedir las responsabilidades, era él. Única y exclusivamente a él. ¿Y qué le contestaron? Nada, porque no llegó a enviar la carta. Yo se lo impedí. Y no podía permitir que él se sacrificara por mí de esa manera. Mira, ahí lo tenemos. Coincide con la descripción del Pecas. Vamos a por él. Buenos días. Policía. ¿Es usted Cayetano Pérez Román? Yo no he hecho nada. No venimos a por usted. Solo queremos información sobre su primo, Carlos Román. ¿Nos puede decir dónde está? Si nos dice dónde está y colabora, bien. Y si no, podríamos decidir nosotros escarbar en su pasado. Cayetano, yo que usted colaboraría. Lidia y yo hemos llegado a la conclusión de que el único sospechoso podía ser Víctor Durán, un famoso alunicero de la zona sur de Madrid de los 90. ¿En qué se basan vuestras sospechas? Bueno, pues es el único tipo que detuvieron la NC Ríos en diferentes ocasiones y diferentes motivos. ¿Han intentado dar con él? Bueno, claro, he intentado encontrarlo para traerle aquí e interrogarlo, pero es como si se lo hubiera tragado a la tierra. ¿No hay nadie de su entorno que pueda decirnos dónde está su paradero actual? Bueno, Lidia estaba hablando con un trabajador social que se mueve muy bien por el barrio y tal. Pero bueno, buscando mis confites, no saben nada, malo. ¿Alguna idea más? Bueno, se me ocurre ir a hablar con el compañero Santiago a ver si nos puede aportar algo de información. Me parece muy bien. A mí también. Si lo detuvo hace años, puede que sepa dónde encontrarlo. Bueno,
Deséale que se recupere pronto de mi parte. Iría yo mismo, pero no puedo. Tengo que ausentarme por una cuestión de trabajo. Vale. Así lo haré. Por cierto, Sagalo, aquí tiene las últimas novedades del caso de hoy. Lo mismo que le he contado, pero por escrito. Espero que estén también presentados como los que había sobre mi mesa cuando he llegado. Ahora es que esas las ha escrito Lidia. Ah, ahora lo entiendo. ¿Qué tal con la oficial Alonso? ¿Se está adaptando bien? Pues sí, muy bien. De hecho, es una gran curranta. Vamos, ha sido ella la que ha encontrado el nexo este de Víctor Durán rebuscando entre todos los casos y casos de Lainez y Ríos. Me alegro que formen buen equipo. Pues nada, me voy, que quiero hablar con Santiago en el horario de hospital. Hay algunos flecos de este caso que me gustaría que comentáramos. Bien, pues ahí lo tiene todo muy bien especificado, ¿eh? Con sus márgenes, sus dobles espacios y su puntuación. Igual he perdido un poquillo de tiempo en la investigación, pero no pasa nada. ¿Siempre es así de poco respetuoso e indisciplinado? Elías es un buen policía. Es de los que se deja la piel en cada caso. Y no le importa patear la calle hasta romper la suela de los zapatos. Y eso es lo que importa. Y la verdad es que el informe está mejor presentado de lo habitual. Supongo que en eso habrás tenido tú algo que ver. Pienso cambiar más cosas en esta comisaría, no solo la presentación de los informes. No me cabe la menor duda. Oye, ¿y dónde está Miralles? ¿Por qué no ha venido a la reunión? Hay un par de asuntos que me gustaría tratar con ella. Tendrás que llamarla al móvil. Ha salido con Paula a buscar el tipo que robó la joyería de la plaza del Chorrillo. Tienen una dirección y el juez lo ha autorizado. Vaya. No sabía que le gustara el trabajo de calle. A Miralles nunca le ha importado ayudar a los compañeros. Eso dice mucho de ella. ¿Antes has mencionado que te ibas fuera por motivos de trabajo? Sí, voy a un seminario de seguridad ciudadana para comisarios. Es en Sevilla y, bueno, voy a estar un par de días ausentes. Necesito que te quedes al cargo. No te preocupes. Dejas la comisaría en buenas manos. Incluso puede que cuando vuelvas la encuentres mejor que cuando te fuiste. Ramón. Sí. Sí, que sí. Exacto, esas son. Sí. Las de la joyería de la Plaza del Chorrillo, exactamente. Que sí. Ya sé que el asunto está todavía muy caliente. Pero vamos a ver, te las estoy dejando muy baratas, casi regaladas, y cuando las veas es que te va a dar igual. Bueno, muy bien, pues no te lo pienses mucho, ¿eh? Porque si no, me busco a otro. ¿Quién? Servicio de habitaciones. No me molesten. Largo, yo no he pedido nada. Traigo toallas limpias, señor. Es que a mi compañera antes se le olvidó cambiárselas. Tardamos un momento solo. A ver, les he dicho que... ¡Policía! A ver, yo no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada. ¿Nunca lo has escuchado? Venga. Esto nos lo quedamos nosotras. Se están equivocando de persona. Aquí están las joyas. Perfecto. Avisa a la secretaria judicial que ya puede pasar. Les he dicho que se están equivocando de persona. Sí, claro. Por eso llevabas una pistola, ¿no? Y una mochila llena de joyas. Carlos Román, quedas detenido por atraco a mano armada. Por homicidio en grado de tentativa. Tienes derecho a permanecer en silencio, a no declararte culpable y a solicitar asistencia letrada. Buenas. Toma. ¿Llevas guantes? No esperamos a la científica. Con lo poco cuidadoso que ha sido el señor Román, no creo que haga falta. ¿Te parece gordo, eh? Que no eres muy profesional en lo tuyo. Venga, ya tenemos la pistola y las joyas. ¿Puedo sentarme al menos? No. Si querías estar cómodo, te has equivocado. Sí que vas a poder estar sentado, sí, pero mirando la pared en un hotel diferente a este. Si le parece que vamos demasiado deprisa, nos lo dice. Está bien, no se preocupe. Vamos a sentarme ya, que va a darme un trombo. Ya te he dicho que no. Paula, mira a ver si hay alguna otra cosa que nos debamos llevar a comisaría como prueba.
Nada. Pues venga, andando. ¿Y no podría llevarme las joyas de mi abuela? ¿No le doy pena? A mí los que me dan pena son los joyeros a los que has desvalijado, sobre todo a Ángela Ortiz, que casi te la llevas por delante. Venga. Bueno, compañero, pues me alegra mucho saber que ya tienes ánimo para volver al trabajo. Ya llevo 4 días aquí y esto es aburridísimo. Es deprimente, Elías. Ya, bueno, pero como no puedo volver a comisaría, te he traído el trabajo aquí, compañero. ¿Tiene que ver con el que intentó matarme? Pues sí, te traigo novedades. ¿Qué has averiguado? ¿Te suena de algo el nombre de Víctor Durán? Víctor Durán... ¿Ese no era un alunicero que tenía una banda que actuaba por el sur de Madrid? Sí. ¿Qué puedes decir de él? Pues, hombre, a ver, yo detuve a Durán cuando él todavía era joven, pero había dado ya varios palos. Hace de eso casi 10 años, ¿no? Y si en el caso, sí, lo detuviste por un atraco a una joyería en Carabanchel. Sí, sí, sí. Robaron un coche y lo empotraron hasta el fondo y sacaron de allí todo lo que pudieron. Y cuando lo trincaste ya habían repartido todo el género y se lo habían gastado todo en fiestas y drogas. Creo que tienes bien estudiado el caso, ¿eh? Ya te dije que haría lo posible por trincar a este tipejo, amigo. ¿Y tú crees, Elías, perdona, sí, que Durán fue el que mató a la Inés e intentó matar a mi padre? Un alunicero. Bueno, hemos estado repasando los casos de tu padre y de la Inés de los últimos 10 años y sois los dos únicos policías que le habéis metido en la cárcel. Hace mucho tiempo que no sabía de Durán. Pensaba que estaba en la cárcel. No lo está. De hecho, está en paradero desconocido. Mira, te he traído... por aquí. Mira, te he traído una foto por si te pudiera refrescar la memoria. Pues es que yo apenas lo vi. Me dio el calambrazo y me quedé aturdido. A ver. Yo qué sé. De aspecto por poder podría ser, pero... Oye, ¿y tú crees que sería capaz de matar a dos policías? Él sabe que eso le llevaría mucho tiempo de cárcel. De hecho, fue sospechoso asesinar a un miembro de su banda y degollado. Lo que pasa es que no pudimos demostrar su culpabilidad. Pues entonces igual sí que se le ha ido la pinza y de repente le ha dado por vengarse de todos los que le metieron en la cárcel. Y fuimos a buscarle al albergue, que es donde constaba su ficha policial, que su actual residencia, pero no sabía nada de él, como si se lo hubiera tragado la tierra. Así, así que no da señales de vida, ¿eh? Tú, como anduviste detrás de él un tiempo, no sabes dónde podríamos encontrarlo. ¿Algún confite, algún familiar, amigo? Es que de eso hace mucho tiempo, Elías. Mi memoria no da para tanto. Ya, pero ¿cuándo fue la última vez que le viste o viste algún miembro de su banda? Intenta recordar, papá. Pues, a ver, hará como unos 7 años. Empezaron a haber unos alunizajes y yo enseguida pensé en Durán. Pero me confirmaron que estaba en la cárcel y lo tuve que descartar como sospechoso. Esto es lo último que sé. Sí, sí. El último que lo metió en la cárcel fue Lainez, sí. Siento no poder ayudarte. Bueno, no pasa nada, me lo suponía, pero bueno, por lo menos tenemos la información de Tony. Ya, pero seguimos sin poder dar con él. Ya, bueno, haremos lo que podamos, compañero. Cuida a tu padre. A ver si se deja. Venga. Tranquilo, hombre, no te fustigues. Estás haciendo lo que puedes, papá. Joder, es que me siento muy inútil, hijo. Más aquí, postrado en esta cama. Merinero, te presento a Carlos Román, alias El Gordo. Un viejo conocido de la justicia. Sí, he estado leyendo su historial. Una joya. Y hablando de joyas, hemos encontrado las que robó en la joyería de la Plaza del Chorrillo. Y de paso nos hemos encontrado este regalito. ¿Pero lo ha utilizado contra vosotras? No, por suerte no. Le pillamos de sorpresa y no le dio tiempo a cogerla. Toma, llévatelo a calabozos. Nosotras nos ponemos con las diligencias, le interrogaremos después. Muy bien, venga, andando. Vamos. ¿Qué hacemos con la pistola y las joyas? ¿Las damos de alta en el registro y las dejo en la sala de pruebas? No, ya me ocupo yo. Tú ponte con el atestado, ¿vale? Venga. Como quiera. Oye, Paula, buen trabajo, ¿eh? Gracias, inspectora. Miralles. ¿Qué tal ha ido la detención de Carlos Román? Ahora iba a informar a Bremón. ¿Quieres estar presente? Bremón ya se ha ido al encuentro de comisarios. Tendrás que informarme a mí. Por escrito.
No necesito un informe completo, solo quería saber cómo han ido las cosas. No es habitual que una inspectora jefe salga a solucionar un caso con un agente en prácticas. Pues las cosas han ido muy bien. Hemos detenido al gordo, hemos incautado un arma de fuego y hemos recuperado las joyas. ¿Suficiente? Un trabajo impecable, lo reconozco. Pero no creo que debas salir a la calle para un trabajo menor. ¿Un trabajo menor? Te recuerdo que hay una mujer en el hospital por culpa del gordo. Lo sé, y no quiero quitarle ninguna importancia a la detención. Pero tu sitio está aquí, coordinando UFAM y Protección Ciudadana. En ningún momento he abandonado mis obligaciones. He salido a la calle porque estamos cortos de efectivos. Ruiz y Martínez están con gastroenteritis. Soy perfectamente consciente. Aún así, habríamos encontrado una solución. Para mí esta era la única solución. Había otras, y lo sabes. Liberar a alguno de los hombres que están ocupados en asuntos menores o pedir apoyo a jefatura, por ejemplo. Pero yo he optado por salir al barro y trabajar con una de mis agentes. ¿Cuál es el problema? ¿Que han salido las cosas bien y ahora no puedes mandar un informe a jefatura? Por supuesto que no. Salgado, ya sé que Bremón está fuera y que ahora eres mi superior directo. Pero aquí cada uno tiene sus responsabilidades. Así que ocúpate de las tuyas, que yo me ocuparé de las mías. No te estoy llamando la atención ni reprochándote nada. ¿Ah, no? Pues disculpa, me había parecido que sí. Solo intento decirte que la próxima vez que necesites ayuda, puedes contar conmigo. Pues muchas gracias, pero no es el caso. No necesito ayuda, ¿eh? En el momento en el que la necesite, ya la pediré. ¿Estás seguro entonces de que este es el teléfono de Satarjana? Muy bien, gracias. ¿Cómo que para qué quiero el teléfono? ¿Es que no sabes a qué se dedica o qué? Pues eso, hombre, a mí también me han hablado muy bien de ella y por eso precisamente estoy deseando conocerla. Oye, te tengo que dejar. Gracias por todo, chao. ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué demonios quieres? Necesito hablar contigo. Pues ya no quiero hablar contigo, así que ya te puedes estar largando. Quiero saber si has tomado contacto con la chica de Sahana. Creo que eso es algo que a ti ya no te importa. No sé por qué quieres saberlo. Porque estoy preocupado por ti. Estoy preocupado por lo que pasó el otro día con Melendo, porque no quiero que le pase lo mismo a esa chica y porque no lo voy a permitir, Quintero. Mira, Miguel, tú y yo teníamos un acuerdo, teníamos un trato. Me ibas a ayudar a encontrar a ese maldito rumano, pero te has echado atrás porque no eres un hombre de palabra, así que yo a ti no tengo por qué darte ningún tipo de explicación. ¿Te queda claro? Piensa en lo que vas a hacer. Piensa en si tu hija Alicia hubiera aceptado que dejaras un reguero de sangre para vengar su muerte. ¿Qué sabrás tú lo que mi hija Alicia hubiese aceptado o hubiese dejado de aceptar el día que tú tengas una hija y le hagan lo mismo que le han hecho a ella? Entonces vienes y me lo cuentas, Miguel. Tienes toda la razón. No tengo ni idea del dolor que estás pasando. Pero nada de todo eso justificaría que le hicieras daño a una chica, Hannah, que al final de todo es una víctima más en todo esto. Piénsalo. Yo no creo que quieras hacer así las cosas. Las cosas serán como tengan que ser, Miguel. Pero a ti todo eso no debería importarte, porque a ti parece que se te ha olvidado que Alicia te salvó la vida. No se me ha olvidado, te lo aseguro. Pero nada de lo que hagas la va a traer de vuelta. Eso no va a pasar. Esto solo va a acabar destruyéndote a ti. ¿Y qué se supone que tengo que hacer, según tú? ¿Quedarme aquí, tranquilito, con los brazos cruzados o qué? Centrarte en los vivos. En tu hijo. En tu nieto, por ejemplo. Ya me centraré en mi hijo y en mi nieto cuando llegue su momento. Ahora mismo tengo que hacer lo que tengo que hacer, Miguel, porque parece que a nadie más que a mí le importa lo que le han hecho a Alicia. Yo creo que Vlado acabará cayendo, tarde o temprano. ¿Ah, sí? Según tú, ¿quién lo va a hacer caer? Bremón, Miralles, quizá. Sabes perfectamente que ellos se han quedado tan tranquilos después de que la Europol los haya apartado del caso. Un problema menos. Y sabes otra cosa, solo en dos días he conseguido yo reunir mucha más información que todos ellos juntos. Es verdad. Pero ¿cuál ha sido el precio? Has estado a punto de matar a una persona. Miguel, te lo dije en su momento, haré lo que tenga que hacer y no voy a consentir que nada ni nadie se interponga en mi camino. Esa sed de venganza no te va a traer nada bueno, ni a ti ni a los tuyos. ¿Has terminado ya de decir tonterías?
Céntrate en tu hijo, en tu nieto, y olvídate de esa chica. Y tú céntrate en tus problemas y déjame en paz. No hace falta que te preocupes por los míos. Si no te importa, tengo cosas que hacer. ¿Eres Hanna? ¿Qué tal? Verás, me llamo Fernando y me han pasado tu número de teléfono. Ha sido un amigo. Quisiera saber si... Bueno, me han hablado muy bien de ti y quisiera saber si podríamos quedar en algún momento o tener alguna cita o algo así. Sí, bueno, pensaba que igual podríamos quedar en mi local. Tengo un pub que se llama Moonlight. Está en Distrito Sur. No sé si lo conoces. Podríamos quedar aquí y así tomar algo tranquilamente mientras nos vamos conociendo. No sé. Ah, pues por mí hoy mismo está bien. ¿Te parece bien a ti a las 10 de la noche? Fantástico, fantástico. Pues a las 10 de la noche nos vemos aquí. Te estaré esperando. Adiós, Hanna. Chao. ¿Has podido averiguar si la pulsera telemática del tipo este maltratador funciona bien? Es que no sé qué pasa. La víctima insiste en que su exmarido la siga acosando ahí, cerca de su trabajo. Pues si ha trucado la pulsera, ha tenido que hacerlo, no sé, un sistema extraterrestre. Porque no me ha saltado ninguna alarma. Además, mandé un par de compañeros y, vamos, la revisaron y estaba todo bien. Qué raro, ¿no? ¿Y tú qué crees que puede haber pasado? No sé, puede que se haya equivocado la víctima. Me parece raro. Es que incluso me dijo que el hombre que vio lleva la chaqueta que ya le compró a su exmarido. No sé, igual tenemos que cambiar de estrategia. Sí, porque si ha trucado al equipo, podemos pillarle con las manos en la masa, ¿sabes? ¿Qué propones, por ejemplo? Rastrear su móvil y ver si se ha acercado a la víctima. Y luego compararlo con los datos de la pulsera. Ah, me parece muy buena idea. ¿Sí? Sí. Bueno. Ay, qué bien que te pillo aquí. No sabes de lo que me he enterado. Por mí no te cortes. No, cuéntalo, que no nos dejes con intriga. ¿Qué pasa? Tiene que ver con la nueva. Lidia. Ah, has hablado con tu colega de Zaragoza, ¿no? Sí, no está destinado a la misma comisaría, pero se ha enterado de lo que pasó. ¿Y? Pues agredió a un subinspector. Se ve que sin venir a cuento le metió un puñetazo. Ostras, qué fuerte, ¿no? Después la sancionaron, pero parece que la cosa viene de lejos. En esa comisaría tiene fama de ser conflictiva. Tanto con superiores como con compañeros. No sé, no me parece raro, la verdad. O sea, se le ve una tía muy directa, pero no tiene pinta de ser la típica conflictiva. Bueno, mi amigo me ha dicho que se pasa la vida discutiendo y metida en problemas. Bueno, yo no soy muy de hacer caso a esos rumores, porque no sabes si son ciertos, de dónde vienen o por qué han ocurrido, ¿no? A ver, que sea conflictiva y que le haya metido un puñetazo es cierto al 100%. De hecho, después de conocerla me lo creo aún más. Puede que sí o puede que no. En todo caso, no sabemos la historia al completo, así que... Bueno, que yo me voy a rastrear el móvil del individuo. Si tengo algo, te digo, ¿vale? Yo estoy con Iván, ¿eh? Yo no me fiaría de ese tipo de comentarios. ¿Y me lo dices ahora, cuando estabas deseando que te lo contara? A ver, una cosa es que tuviera curiosidad, pero ahora que conozco la historia, no sé, no termino de creérmelo, la verdad. Pues yo me creo lo que me dice mi amigo. Me creo que sea conflictiva, problemática y también me creo que la ha liado parda en Zaragoza. Lo que tengas que decir, me lo dices a la cara. Pues mira, sin ningún problema. Me he enterado que agrediste a un subinspector. Tú no sabes una mierda. Lo único que sé es que le metiste un puñetazo y con eso me sobra. A ver, sobrinísima. Tú a mí no me vas a dar lecciones de nada. Que a ti te lo hayan dado todo mascadito y en bandeja de plata no significa que las demás también nos lo den. Lidia, cálmate. No, no me da la gana. La gente normal tiene que pelearse las cosas en la vida sin luego poder ir a su tío llorando para que se las arregle. Tú no tienes ni idea ni de quién soy ni por lo que he pasado. Tú tampoco tienes ni idea de quién soy ni lo que he hecho como policía. A ver, chicas, vamos a calmarnos todas, ¿vale? Que así no se solucionan las cosas. Está bien, Paula, vamos a trabajar que tenemos mucho que hacer. Mi nieta.
llego al cártel. A ver quién viene a por el puesto. Bueno, te voy a echar mucho de menos. Se me va a hacer muy raro esto sin ti. No me lo pongas más difícil, María. Que ya suficiente me ha costado contarte todo el trabajo. Que no, mujer. Si yo me alegro mucho por ti. De verdad que te lo digo, que me alegro mucho. Pero yo qué sé, es que son 2 años juntas. Más. Casi 3. 3 años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Si parece que fue ayer cuando viniste aquí a sustituir a Salima. Y ahora hago lo que ella y también te dejó tirada. Oye, no digas eso, ¿eh? Que Salima no me dejó tirada. Salima se fue de aquí por amor, que es una cosa muy bonita. Y tú te vas porque quieres seguir con tu sueño de ayudar a la gente. Eso también es muy bonito para ti. Yo es que no sé si voy a estar a la altura de lo que Miguel espera de mí, ¿eh? Pues claro que vas a estar a la altura. Te lo dije el primer día que apareciste por esa puerta. No tenías ni idea de cómo llevar la bandeja, hija. Pero tienes para la gente un don natural, eso es así. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Si no hay más que verte aquí, cómo te quiere el personal. No vas a tener ningún problema en tu nuevo trabajo, ya lo verás. Eres la mejor jefa del mundo. De verdad te lo digo, si fuera cualquier otra persona no me costaría tanto, pero es así. Es que es verdad, es que es como mi segunda madre y contigo he crecido mucho como persona. A ti no sigas así, que me vas a hacer llorar a mí también. Es la verdad. Te voy a echar mucho de menos. Y yo. Pero vamos, que no te pienses que te vas a librar de mí, ¿eh? Que voy a seguir viniendo todos los días. Claro que sí, lo que pasa es que, bueno, tú vas a estar a este lado de la barra y yo al otro. Ay, qué tontería. Ay, ¿dónde voy a encontrar yo una camarera como tú, así de pava? Buenas tardes. Hola, Daniela. Oye, llevaba días sin verte por aquí. ¿Te has recuperado ya del susto de que te entraran a robar? Sí, ya solo es un mal recuerdo. Pero estaba pasando por aquí y vi que acaban de poner un cartel. Sí, bueno, es que se me va, Pati. Voy a necesitar un camarero o una camarera que me eche una mano con esto. Pues tengo el candidato perfecto. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? ¿Quién? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Pero ha vuelto ya de la Costa del Sol? Sí, hace nada. Sí, ¿no? Sí, yo lo vi ayer. Pero no trabajaba en la construcción. Sí, pero bueno, ahorita está buscando de cualquier cosa para poder quedarse aquí en Madrid. ¿Ya no busca solo de lo suyo? Es que está cansado de andar de un lado para otro, estar detrás de las obras para las que lo contratan. Y un empleo en un bar sería una oportunidad buenísima para que él se asentara. Ya, pero tu hermano tiene alguna experiencia como camarero. Hombre, yo creo que ha servido copas en alguna fiesta. Pero además, él aprende súper rápido y es muy formal. Pues claro, es tu hermano, ¿tú qué vas a decir de él? No, de verdad, no solo lo digo yo. Sus jefes siempre hablan maravillas de él. Dale una oportunidad, María. Es buen chico, se lo merece. Ya, y tú estás como loca porque se quede aquí al lado tuyo. Sí, lo reconozco. No, y que aparte, ahora que vive conmigo, me caería de perlas otro sueldo para el alquiler. Pero ¿y tú crees que se le va a dar bien trabajar de cara al público? Sí, hombre, con lo simpático que es. Bueno, tú lo viste ayer. Una mujer, tal y como hablas de él, parece el mejor hombre del mundo, ¿no? Pues poco le falta. Yo qué sé, sí, dile que venga mañana y hablo con él. Pero tendré que tenerlo unos días a prueba, ¿eh? Porque, no sé, a ver si funciona, si no... Vale, vale, gracias, María. No te vas a arrepentir, de verdad. Voy a ir corriendo a decírselo porque seguro que se va a poner súper contento. Gracias. Venga, vale. Las enfermeras a hacerle la cura. Ajá. Y a cambiarle la vía. Y me han dicho que me saliera un momento. Ah, qué susto. Pensé que había pasado algo. No, tranquilo. ¿Te has sentado bien pasarte por casa? Uf, mucho, ¿eh? Me he echado un ratillo, me he dado una ducha. Me he quedado como nuevo. ¿De verdad quieres quedarte esta noche? Que si no, me quedo yo. Que sí, mamá. Llevas días durmiendo en el sillón y se tiene que ser una tortura. Vete, anda, vete tranquila. Ya. Ojalá me pueda ir tranquila, hijo. Has escuchado a los médicos. Está fuera de peligro, ¿vale? Es cuestión de días que se vaya para casa y estemos todos tranquilitos. Ya. ¿Y después qué? ¿Otra vez a jugarse la vida? ¿Qué viene eso? Pues que tu padre ya lo has oído. Está deseando recuperarse para volver a trabajar. Lo tiene clarísimo y le da igual haber estado a punto de morir a manos de un asesino. Le da igual. Bueno, ¿por qué?
que en ese trabajo tenemos que tratar con asesinos más de lo que nos gustaría. Y papá no es una excepción. Pero este lo puede volver a intentar. Por eso le han puesto vigilancia. Le han puesto vigilancia por precaución. ¿Qué precaución va a tomar tu padre? Ninguna. Llevo 30 años casada con un policía. ¿Tú no sabes lo que es eso? Noche sin dormir. Los nervios, la angustia de que no llame, de que llegue tarde. Mamá. Encima tengo que ver que mi hijo se haga policía también. ¿Qué hago? Dejo el cuerpo ahora. Ya, pero es que no te ha intentado matar un loco a sangre fría. Es que le ha intentado matar. Es que esto es la gota que colma el vaso. Es que yo no puedo mamá, más. Hijo. Mamá, tranquilízate. Vamos a sentarnos en la que te va a dar algo. Hijo, tu padre y yo tenemos una edad que ya necesitamos descansar. Y si vuelve a trabajar, yo no sé si voy a poder aguantar esa tensión hasta que él se jubile. Vale. ¿Y cuál sería la solución para ti? Pues que se prejubile con una medalla. Mira, aunque gane menos pensión, me da igual. Yo todavía tengo el bar. Hombre, yo a papá no lo veo currando en el bar. Y menos aún en casa para tal y como es. Vale, pues traspaso el bar. Ofertas no me faltan. Nos retiramos a Puerto Real y tú te quedas tranquilo en casa. Has ganado la oposición, no hay ningún problema. Pero mamá, si ya sabes cómo es. Que para él ser policía es su vida. Por eso necesito que me ayudes a convencerle de que se prejubile, hijo. Es lo mejor para todos, de verdad. ¿Y el bar? Llevas toda la vida currando, te lo vas a traspasar ahora. Mira, tu padre y yo llevamos años trabajando, años luchando. Ya me da igual el bar. Yo lo que quiero es estar tranquilo con tu padre y disfrutar de él. Lo veo chungo, teniendo en cuenta lo cabezota que es. Ya. Por eso necesito que me ayudes. Porque a mí no me va a hacer caso, pero igual a ti sí, hijo. Ando por mí, por favor. Habla con él. Vale, lo intento. A ver qué puedo hacer. Vale. Mar, pues cuánto me alegro de que hayas conseguido un nuevo trabajo y tan rápido, la verdad. Así que felicidades y que vaya muy bien esta nueva etapa y ojalá que todas tus compañeras de los pisos pues tengan la misma fortuna que tú. También ha sido gracias a tu ayuda. No, en realidad ha sido mérito tuyo 100% por no haber bajado los brazos, por no haber desistido, por seguir luchando. Así que felicidades. Gracias. La verdad. Hay una cosa que te quería preguntar, Mar, a ver si me puedes ayudar. Estamos buscando a una mujer ucraniana que también estuvo en los pisos de Vladukan y que a lo mejor tú has conocido y no la conseguimos localizar. Se llama Hanna. Solo tengo el fijo. Pues si me lo puedes dar, yo te lo agradecería. Sí, claro. Uy, perdón, no sabía que estabais reunidos. Vuelvo más tarde, si quieres. No te preocupes, Pati, pasa, Mar ya se iba. ¿Sí? Sí. Aquí tienes. Muchísimas gracias, Mar, no, de verdad. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Oye, ¿estamos en contacto? Cualquier cosa, ya sabes dónde estamos. Gracias. Mar era una de las mujeres que trabajaba en los pisos de Vladukan. Y, bueno, ha conseguido un puesto de trabajo como teleoperadora y además está planteando retomar sus estudios, así que, bueno, es una gran noticia. Joder, ya te digo, qué guay. Sí. Pues un momento he tenido un poco de miedo porque pensaba que la estabas entrevistando para el puesto que me ofreciste a mí. No, para eso solo hay una candidata, que eres tú, pero todavía no me has contestado. Ya. Bueno, venía precisamente eso, a darte una respuesta. Ok. Y la respuesta es sí. Es un sí como una casa porque me muero de la ilusión por trabajar aquí contigo, intentando ayudar en lo que pueda. Me apetece mucho. Genial. ¿Cuándo empiezas? Pues me gustaría todavía estar unos días en el bar porque no quiero dejar a María tirada. Y aparte va a venir un chico y me gustaría enseñarle un poco cómo funciona todo. Sin problema, tómate el tiempo que necesites. Bueno, pues ya está, me vuelvo al bar. Solamente venía a decirte eso. Vale. ¡Qué guay, qué ganas! Luego nos vemos. Nos vemos. Chao.
No. ¿Y está Hanna en casa? Me llamo Miguel Herrera, soy trabajador social, trabajo en la ONG Distrito Sur Acoge, en el barrio de Distrito Sur, en la Plaza de la Parra, en el centro cívico. Y estamos buscando a Hanna, es algo importante, la verdad. No sé si me puedas ayudar dándome un número de móvil o diciéndome cómo puedo localizarla, por favor. Ya. Ya. Mira, la verdad, siéndote honesto, lo cierto es que es importante localizarla porque pensamos que hay alguien que la está buscando y no sabemos si le puede hacer daño. Entonces, para nosotros sería importante si me puedes ayudar, por favor. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Dónde ha ido? Miki, vete a casa a descansar, anda. Ya me encargo yo del cierre. Vale, pues nada. Nos vemos mañana. Venga, hasta mañana. Chao. Supongo que tú serás Fernando. Sí, sí, soy yo. Y supongo que tú debes ser Hanna, ¿no? Pues encantado, estaba a punto de cerrar, así que, no sé, ¿te apetece tomar algo? Podemos estar aquí todavía tranquilamente un rato. Pues si me pones un white Russian, ¿sabes hacerlo? Claro, por supuesto. Igual que el Black Russian, pero con crema de leche, ¿no? Sí. Muy bien. Pues enseguida te pongo uno.